Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. El canal Aso Amigos Televisión estuvo en la prestigiosa Galería Canvas, ubicada en el Centro Comercial Cedrito 151, donde se presentó una colección de 12 cuadros de arte del pintor Jaime Gutiérrez. La exposición va a estar hasta el 21 de diciembre en el local 2076. Los asistentes a la exposición vieron una obra que los llevó a través del realismo colorido de las tierras del Pacífico. Aquí algunas de sus impresiones. Buenas noches, mi nombre es Jaime Saúl Gutiérrez Arévalo, pintor, y en este momento estamos haciendo la inauguración de mi primera exposición acá en Bogotá. La temática de esta exposición es Pacífico, porque como ustedes ven, está toda referida precisamente a ese tema. ¿Por qué el tema del Pacífico? Yo vivo ya alrededor de unos 25 años en la zona del Pacífico, entre Tumaco y Buenaventura, y la vivencia allí me ha hecho enamorarme totalmente de ese entorno, de ese paisaje, de ese clima, de la gente, de sus costumbres, de su religión, de toda su idiosincrasia, de su historia también. Y quiero hacerle un homenaje. El propósito de esta exposición es precisamente hacerle un homenaje a toda esta gente que Colombia en general ha olvidado un poco, pero que tienen mucho, mucho que aportarle al país. Esta exposición está hecha en un estilo hiperrealista. ¿Qué es el hiperrealismo? Es la representación más fidedigna de la realidad como la podría capturar una máquina fotográfica, por ejemplo. Aunque no se pretende con el hiperrealismo ser una copia, un copista, sino simplemente tener la referencia más alta y más exigente en el campo de la representación gráfica. Mi técnica es el óleo. He pintado con varios otros materiales, pero definitivamente me he quedado con el óleo. Y en cuanto a la temática, mayormente tiene que ver con la belleza de la mujer, aunque la temática del Pacífico es supremamente amplia y obviamente, como ustedes saben, está emparentada mucho con el mar, con los ríos, con las canoas, con la madera, con los madereros, con los pescadores, con su folclore, que es muy característico. Entonces, pretendo yo haber representado un poquito por lo menos esa temática y les hago una invitación para que en estos días ustedes se acerquen por acá a Galería Canvas, puedan admirar este trabajo, hacerme sugerencias como ustedes quieran hacerlas, si son positivas mejor, si son negativas también, las acepto porque estoy precisamente aprendiendo y quiero yo cada día ser mejor para hacerme un mejor aporte también a la gente del Pacífico. Que sea, maestro, el inicio de una carrera brillante en Bogotá, como usted mismo lo ha dicho, que Canvas sea esa puerta maravillosa para que sean muchos triunfos sobre su obra, que es maravillosa, poética y con todo el corazón, maestro. Salud. Salud. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por Aso Amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos, calle 146A, número 54A02. Hola amigos, soy Carmen Isbeli Vázquez, soy la dueña de US Prime Realty y el día de hoy quiero contarte que hay gran oportunidad de negocios para las personas que quieren invertir dentro de los Estados Unidos y también para las personas que quieren vender su casa a personas americanas. Si quieres tener más información, me puedes llamar aquí en Colombia al 57-313-297-0435 o nos puedes llamar a nuestro número internacional 1-239-513-0011. Gracias.
Bueno, yo he estado en varias regiones de Colombia y a todas les he hecho homenajes importantes también. Yo pienso que cuando uno llega a un lugar, se nutre de ese lugar económicamente, anímicamente, se nutre sentimentalmente de ese lugar, pues uno está obligado moralmente también a hacerle una retribución a ese lugar. Y especialmente al Pacífico le hago esa retribución porque he estado muy enamorado del Pacífico, pero igual pienso yo que es un compromiso con la temática y con las necesidades del lugar específico donde uno está radicado. En la pintura propiamente dicha llevo unos 40 años, pero yo soy dibujante desde que era niño, por autoformación, creo que desde que tenía unos 6 años, tal vez desde antes de ir a la escuela, desde antes de aprender a leer, yo ya dibujaba como por vocación o diría más bien por compulsión, como por una necesidad que yo nunca llegué a entender, pero que es la parte que algunos preguntan que si el artista nace o se hace. Creo que esa es la parte que nace con uno, pero obviamente el 90% se hace porque uno logra llegar a cierto nivel a través de la experiencia, de la investigación, sobre todo de la investigación. La pintura no es tanto como habilidad manual, la pintura es conocimiento. Entonces tiene uno que meterse seriamente en el campo de la física, de la matemática, de la geometría, y meterse también mucho en el campo de la historia y en el área social. De esa manera todas esas investigaciones lo van habilitando para uno ir ascendiendo de nivel y poder, en un momento dado, pues poder hacer homenajes importantes a su entorno. Mi pintor favorito, yo admiro a todos los pintores. No podría destacar la obra, por ejemplo, de Da Vinci sobre la de otros pintores, porque cada uno de ellos, igual que los pintores desconocidos de hoy, a cada uno le costó su trabajo inmenso llegar a donde llegaron, su investigación propia. Y sus estilos y sus diferencias depende también de su formación muy particular, de sus intereses particulares, de su grado académico, de sus creencias religiosas. Bueno, hay una cantidad de elementos que hacen que el trabajo de cada cual sea diferente, pero todos ellos conllevan un gran esfuerzo y una gran dedicación y una gran responsabilidad. De tal manera que hacer ese tipo de comparaciones ni me gustan ni tampoco creo que esté en la capacidad de hacerlas. Bueno, tenemos varios, está Obregón, está Rayo, y como para reforzar lo que acabo de decir, todos ellos con estilos totalmente diferentes, está Botero, estaba Darío Morales, Grau también, bueno, y muchos otros, está Mansur, bueno, se me escapan otros, pero Caballero, por ejemplo, todos ellos con temática, con estilo muy diferente, muy importantes todos. O sea, la plástica colombiana se hace con la suma de todos ellos, sin destacar unos más sobre otros. Me pueden contactar en Facebook al siguiente nombre, Jaime Saúl Gutiérrez Arévalo. En Facebook me pueden encontrar en álbumes, tengo mi obra expuesta allí en álbumes. Y mi correo electrónico es pintorjaimegutierrez@hotmail.com. Un saludo muy especial a toda la audiencia a sus amigos y les deseo muchos éxitos en todas sus labores de divulgación de la cultura.